What's up, guys? Welcome back to another video. Guys, remember, the giveaway on the Badass Truck ends this Sunday at midnight. You take it home a really, really clean OBS, never been tampered with, original paint, Badass wheels, drop, and everything else, guys. Go over there and shop right now. Every $1 gives you one entry. The link is on the first comment. Also, guys, we just got delivery of the Badass hoods that we used on the Cat Eyes from 03 to 06 with the cowl. So it is the HD with the cowl, and you guys can come pick it up right here at Project Tour Garage, guys. They were out of stock for a while, but now we got them back in here, guys, so come through. The address is 1516 South Fraser, Conroe, Texas. We're open 6 days a week, Monday through Saturday. See you guys here. Enjoy the video. Drop a comment. Hit the notification bell. And, guys, let's get to 1 million subscribers. Let's go. Damn it, boy, guys. We are back at the HQ, finally. ¿Los extrañó, viejo? Estoy bien solo. ¿A que sí? Sí. Y cuando estamos aquí no nos aprecia, nos manda a la oficina. Eso sí. Guys, aquí andaba JR working on his Jeep. Y parece que ya mero acaba, ¿eh, Yera? Mañana prende, guys. Damn it, boy. Check it out, guys. Back at the HQ. Aquí andamos al mero cienazo. Ahorita vamos a ir con el Papa exclusive. Why? Because Danny's been working on the OBS. We're gonna go see an update on that. And you guys know that that's Danny's project. But we haven't seen him since we came back. So we're gonna go over and check him out. Vamos a ir en la mamalona o nos iremos en la OBS. Déjame poder así. Vámonos en la giveaway. ¿Listo, Yara? Vámonos. No, más que chulada. Chulada. Ya. Esta ya se va a regalar. Yo se sé. Acaba este weekend. ¿Este ves? Weekend? Este weekend. Hay que entrarle, toda la raza, guys, no se la vayan a perder. Chulada de troca. Ok, so ahorita vamos a ir con Papa Exclusive a ver qué andan haciendo Danny WS6 y Omo. No creo que vayan a estar ni ahí. Also, guys, we're announcing the winner of that truck this weekend. Está bien perra esta troca ya. Sí, sí, sí. Llegando Vargas, se me hace que le montamos unos 17x11, ¿qué piensa? Yo digo que sí. No, nomás para ver cómo se va a mirar. Si el ganador no quiere 17x11, le ponemos estos rines. Si sí quiere 17x11, se los dejamos. So, este weekend, Sunday 24, es cuando se acaba. Yes, sir. El mero día. Oh, sí. El mero día de Navidad. Yes, sir. Pero vamos a coger el ganador hasta la semana que sigue. So, let's go, guys. Ahora sí. Te dije que lo que sea que fueras a agarrar, trajeras dos. ¿Está sabroso? Ah, qué rico, pu. ¿De qué es? De manguito. Pues, está bien sabroso, Yera. No sé ni lo que se pierde. A ver, un traguito y... ¡Qué hijo de la chingada! ¡Está riquísimo! No está nadie. ¿Qué te dije? Me des una comida. Te dije, le dije, guys. Aquí no va a haber nadie. Es cabrón que van a andar ahorita. Son las 12. La mera hora de la comida. Más que nada viene a ver la pantera. Vamos a ver. Esos canijos están con el taquero perro comiendo tacos ahorita de pastor. Se equivoca. ¡Ah! Pídale una disculpa a Dani. ¡Ey, güey! Te doy una disculpa al viejo. No. Estaba dormido en los ojitos. Te doy una disculpa al viejo. Mira los ojitos. Decía que no ibas a estar aquí. Dijo, no, hombre, este güey anda ya, que saqueón de verga. Ahorita no está aquí. Te tengo que meter una pinche cachetada. Dale. ¡Ey! Dígale, viejo. Disculpa, Daniel. Discúlpame. ¿Por qué crees que no estoy aquí? ¡Mira qué estás haciendo! Oye, güey, ya ni que fuera pues para el buceo esta chingadera. No, pues, ya tiene pues 2 semanas ahí tallando, güey. Yo me la miro igualita la pinche mugre. Estamos para poner la pintura, estás cayendo. Mira, hasta le están echando bando aquí para que quede bien derecha, viejo. No, no más es eso, pa. Es eso, eso. ¿Para qué las tanto de pedo, güey? Es que se va a ver. Sí, se va a ver una perra. Pero mire, aquí. Es que esta troca es única. Es de show. Es la primera que estamos haciendo, tiene que estar hecha bien. No, hombre, está bien derecho este pedo. Está bien derecho. Mire, tóquelo, tóquelo. Ya, madre, para ver si a mí me va a traer el nivel. ¡Tóquelo! Si es que no sabe. Es que no sabe. Esto se siente con la mano, no, ni con un nivel, viejo. ¿Cómo va a decir con esa? Ay, danos un update aquí a la gente que ya está mirando, que no sabe que están armando Danny, armando esta troca en el canal de Project Truck Garage. ¿Qué es lo que lleva? Mira, ya llevamos la caja, ya la estamos por terminarla. Nada más nos falta también estos pedazos, porque también con un pedacito de madera le estamos dando a todos. ¿Ves? ¿Dónde están también los puntos aquí? Se le va dando así nomás. También ya le dimos la a todos. ¡Verga! ¡Me jugo! ¡Ándele, cabrón! Mira, aquí también ya le estamos echando. Oye, la están haciendo chingo de detalle, güey. Es un chingo, es un chingo. Ya está dentro y tú también. Venga para acá para enseñarles. ¡A la verga! Mira, ya quedó bien derechito este pedo. ¿Cuál? Puntas, malmadas, todas las puntas. Digo ayer que en la noche ya todo así. Ahí está. ¿Dormido? Sí. Damn.
No, chile que sí, se está aventando el Dani. Sí. ¿Y Omar sí te está ayudando o no? Está editando. Pero me gusta, ¿viste? Pero si te acuerdas cómo estaba, ¿verdad? Está todo rostro, ya todo jodido. Sí, estaba todo. Este fue el primero que empezaron, ¿verdad? Empezaron a lijar y que. Pero la cat ni la bed no habían tocado nada. De no, la cat está otra talla. La bed ahorita es, pues ahí está. Y ya está también acá. Pero no, lo de afuera te falta nomás, ¿verdad? De la B. Sí, ahí están los otros y eso lo vamos a echar fibra. Y es que ya le faltaban pedazos. Y ahí viene My Boy. ¡Oh, wow! Cabrón. A esta hora llegas, Omar. Ya son las 2 de la tarde, güey. No mames, ¿a poco vienes llegando? Damn. 149. Damn, mira, güey, pero como a mí ya. La neta que no vuelves una pinche troca que la metan al afro. Mira cómo está. Llena de soquete, güey. Sí, güey, de por todos lados. Yo ni sabía que se le quitaban estas nalgas así. Pero eso tienes que lavarlo, güey, antes de. Pues sí. Pero acuérdense ya cómo andaba este allá. Sí. En el off-road y chocando y la chingada. Y luego, sé, después chocando. De esto va a seguir la OBS azul, que está más ensoquetada. ¿Sí? Sí. No creo. Ya para el año que entra, digo, para no el que entra, para el otro, para el 25. Entonces también aquí le vamos a dar una rebajadita, mira. Vamos a ver cómo lo hacemos también para que las llantas queden bien. Aquí ya pegan también. O como hacerle top por adentro. Chingo de trabajo, Dani. Sí, es bastante jale. Pero mira, con que te quede algo similar a aquella. Y sí, tiene que quedar nuevecita. Nuevecita. My boy, pues ahí va quedando, guys, la mamalona. Big shout out to my boy Shane, getting down with it. Soon, ya va a ir al paint job. Y ya que esté en el paint job, guys, I already know this is a subscriber giveaway. Se va a ir bien mamalona. We're gonna take it to the interior after. Get the wheels polished up brand new again. Y se va a hacer que le van a dar un undercoat a todo el chasis para que se mire bien, perra, Dani. Para que se vea cero millas. Yes, sir. Bien bonita está quedando la giveaway burnout truck. Yeah. Y luego ya tenemos la otra, ya nomás. Chulada de troca. Esta sí está, pero bien derechita, guys. No se ocupa hacerle nada. Pero ahí la llevan, guys. There's the update on Danny's Project Tour Garage build. Ya mero sale un video hoy, ¿verdad? Hoy sale un video que estábamos pintando el hood. Esperen el video en Project Tour Garage. Like and subscribe. So, aquí tenemos unas cositas that we're gonna be unboxing now. I'm curious to see what the hell that is because it's really heavy. No me enojo si me las traen. También. Ya te traje la navaja, no pidas mucho. Está pidiendo mucho. Mira. Me trae lo que no ocupo. A ver. Te va a ayudar con la más pesada. No me enojo. Pues sí, está pesada. ¿Está pesada esa también? What's inside? You ready? Are you excited? I'm excited. I want to put my eyes. Open your eyes. Oh my god! What's this? AR people! Camille? Why? Hey, we got a bunch of head gaskets! What's that? These are the ones that JR is gonna use to fix the SS clone. Which is very, very much. Yep. Big shout out to los compas de ARP. Más? A la madre! Alright, guys, so what we have here. Porque dijo que iba a ocupar uno, no sé de cuál. Ya, trajeron dos de uno y dos de otro, ¿verdad? Claro, ya. Okay. Alright, guys, so now I know what we have here. ¿Qué? Son los homies que nos mandaron el steering wheel del mamalón Charger. ¿Ah, sí? So guys from ASA Auto Wheel, which we're gonna leave their link right here for their Instagram. They came out, aquí está, ASA Auto Wheel. And this is the, ya saben todo el show. They had just came out with this brand new product that we're gonna be putting on none other than. ¿Qué es, hombre? Yo sé, cabrón, aquí nos acá también. We're gonna be installing this on none other than the GMC OG. Oh. This thing right here. Dale, cabrón. It's top of the line right here, guys. Mira, nada más. Si se mira bonito. It is carbon fiber dash bezel for the OG GMC Sierra.
And as you guys can see, they wrap it really nicely so it won't get damaged or nothing, guys. Now this piece here is gonna look really, really nice on the OG, and they have it available in case you guys wanna have a piece like this for your truck. They have it available for the double dent también. You know what I'm saying? Tiene todo. Tiene todo el show. So, that's nice. Yep. Now let's see what we have over here in this box. Now this box looks familiar because we got a box just like this one whenever we install the steering wheel on the Mamalon Hellcat. So I'm thinking this is a steering wheel for the OG GMC. Are you ready, JR? A ver, yeah, yeah, I'm ready, we last. Oh, look. Damn. Para la flecha, ya. Yeah. So guys, like, as you guys know, we have this one of these similar steering wheels on the SS clone, guys, and we actually use this cover whenever it's parked. We put it over it so it won't get damaged. It's actually on there. Sí. Yep. Yeah, ahí lo miré. Ven para acá. A ver, vamos a ver. You think I'm playing, muñeño? ¿A poco sí? Look, look, look. A la verga. Looking, looking. ¿Eh? ¿No se lo pusiste bien? Está medio. Yo no dije que estaba bien puesto, dije que ahí estaba. Para taparlo, está bien. Alright, now let's reveal. It feels like we have a little bit of carbon fiber on the steering wheel as well. ¿Sí? It feels like. Ay, papaya de Celaya. Carbon fiber with a nice grip. We just have to put the airbag on here. But check it out, damn, guys. Damn, esto está con madre. Don't touch it. Está muy mal. Don't touch it. So we got the flat part. We have the flat part right here. Don't touch it, JR, fam. This is top quality right here, guys. You can feel it. Don't touch it. Bueno, guys. Really, really nice. No, se siente hasta pesadito, JR, mire. Now imagine, picture this. We're gonna have this right here, and then the badass steering wheel. Eh? Damn. Yeah. So this is how it's gonna look. Check it out. Now, guys, like I said, promo code FreddyLSX on their website, guys. Go use it. They were planning on giving me a promo code, and I told them, I know when everybody sees this on my truck, everybody's gonna want it, because I pretty much want the same setup on all my trucks. So I asked them, hey, you know what? We need to give these guys a promo code so they can get a discount. And here it is, guys. FreddyLSX is the promo code. Badass steering wheel. And este. And JR, bring the truck in so we can put it on. Pretty nice and simple. You turn your steering wheel about right here, and then you, what do? You just push it in or what? Yeah, push it and lift it up, para arriba, and then pull on the airbag. Ah. Pero del otro lado. A la verga. Diciendo, mi amigo, tú no sabes. Ay, va a tronar la bolsa. Dale, dale, dale. Siento y acá le pues ya madre. Ey, si está conectada la wey. Si está conectada, wey. Estuviera con madre a ver cómo traer una bolsa, ¿no? You wanna try it? You wanna try it on your Coyote? La ponemos en un asiento, güey. Y que se siente ya. Ah, sí, sí. There you go. All right, guys. So this goes like, it's here. You take off the little connector, and then you just power it up. Tronó ya, Jer, pensó que fue la bolsa. All right, ahora sí, Jer, we need the screw that goes right here. ¿Qué size? 7/8. Was that it? That was mine. Jar, sácalo. Jálale. A chingao. Báilele, Jar. Báilele. Te lo puedes madrar. ¿Estás seguro que sí? Dele, pues. ¿Does it feel, does it feel more loose? Nada. Mira. ¡Au! ¿Te pegó? No. Valió que estaba grabando. Ah, son chaval. What? We got it. Damn, si es así como dijo el vato, eh. Alrighty, guys, so as you can see, this one's a little different. Primero, checa si le quema la bolsa, güey. Mamamos, güey, no es igual. Sí. Oh, no, that goes after. No, this is the newer one. Ya, ese está mucho, muy separado lo de la bolsa, ¿no? This is for the cat eye. For real? Well, let's go put that on, Jay. Ahorita, you put this back together. Al cabo ya sabemos. Lo bueno que ya aprendimos, guys.
Alrighty guys, it's on. So you do have to use your original clips from your dash bezel, and then you can put it on the other one. Ahora sí, it should be ready to get installed. Let's go over there, clip it in, and see how it looks. Hey, my boy! It's in. ¿Cómo se mira, Jera? This thing looks crazy, guys. Now, JR just has to put the steering wheel back so we can go take it out for a test drive.